Gracias, J Balvin. Gracias por estar aquí con nosotros. Bailar y cantar todavía. Es un agasajo, en serio. J Balvin, dijo Balvin. Balvin es un actor, señor. Un agasajo, en serio. J Balvin, dijo Balvin. Balvin es un actor, señor. ¿Puedes abrir el micro, mírele? ¿Y cómo es? Es J Balvin. ¿Y cómo dije yo? Wawis. ¿Y cómo es? J Balvin. ¿Y cómo dije? Dijo Barbie. Dijo usted Bambi. Ya cállate, hombre. Bambi, claro, es J Bambi. No, ese es una ¿cómo se llama? Un ciervo. Ok, claro que sí, aquí está él, cómo no, no nos podíamos despegar, cómo no, aquí lo tiene, y él es Snoopy Extremo. ¡Sí, señor! Viene del hechicero. Anda pues. Trae una capucha. ¿Usted tiene capucha o no tiene capucha? Sí, como no. ¿Cómo está, señor? ¡Venga, chavos! ¡Energía! ¡Energía! ¡Más que energía! ¡Queremos energía! ¡Venga, pajote! ¡Venga! ¡La mejor vibra! ¡Bien! ¿Cómo está, señor? ¡Bien! Me estaba diciendo, Ninjarín, que Jessy se haga para atrás porque si no la choca con la nariz, dice. De hecho, sí, traigo. Ninjarín, ese chiste ya tiene 20 años, ya no me cala. Traigo un moquito, güey. No me cala, Jessica. Pero que si eres, señor, ese chiste de la nariz grande, Jessy, ya es viejo. El nuevo es cuando saca mocos, se saca una bola de estambre. Es el nuevo. Señor, ¿qué crees, señor? ¿Qué? ¡Señor! ¿Qué? No, perdón. Señor, cuando dicen que, no todas las chicas de rojo participan, ¿eh? Yo veo que no todas participan. ¿Quieres que participen? Pues tienen que estar agregadas. A ver, nuevamente. Traigo juego nuevo, güey. ¿Cuál? Ah, porque ya las está viendo. Si no, no se me... Porque la veo de afuera. ¿Y esta capa de Excalibur, qué cosa? ¿No le gusta o qué? ¿Me gustó? Sí. A ver, se llamaba un... ¡Entonces, señor! Por favor, producción, vamos a pasar las sillas, porque este es un juego extremadamente padre, señor. ¡Órale! Les va a encantar. Nunca lo han hecho en Monterrey, ni en México. La nueva versión de los tomatitos, señor. Ah. En ningún lado, señor. Entonces, este juego se llama... ¿Cómo se llama, güey? Las sillas. Las sillas locas. Crazy chairs. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Nada más van a jugar 8? No, todos van a jugar. Todos. Señor. ¿Qué parados? Yes. Adiós. ¿Qué pan, güey? Señor, la güera anda la silla. Mira, tiene el pelo la silla. Oh, me la volé. Señor. Te acercaste a la güera. No podías. Chavos, nada, todos tienen que... Voy a soltar una música, güey. Ustedes van a tener que... Con permiso, señor. Sí. Y se para la música. Se para la música. Se tienen que sentar súper rápido, güey. Porque si alguien les gana, pues te quedas fuera. Oye, eso es diferente. ¿Sabes cómo? Ese es nuevo. Señor, estos juegos yo no los conocía. Yo conocía el del pastel. O sea, pero el de la silla. Perdón. No, ese no, es que estos no los conozco. ¿No? Porque yo me sabía uno que era un pastel y era... Bueno. Este juego es nuevo, güey. Okay. Entonces, a darle la vuelta. ¿Estamos listos, chavos? Sí. Sí, todos. Y empezamos. El número te inicia en 3, 2. Todos, órale, vamos. Si todavía no se paraba la música. Jessy, necesita dos sillas, señor. Todavía no era la música. No era la música. Yo estaba diciendo, en tres. Carla, ¿cómo son todas?
Ahora empieza la música. Carla, nada más una silla. Cuando yo diga ahora es cuando empieza la música. Pero tú qué reto. También agarra onda, venga, pues. Venga. Ya si no puede. Pero te tienen que seguir a ti. A Snoopy. No, güey, yo no voy a estar dando vueltas. Tiene que seguir a Snoopy por okay. todos ¿Cuál lados. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Sus redes sociales? Es. Si no se. Si no se dio mi sueño, señor. ¿Qué? Todos síganme, chavos, todos síganme. Síganlo. Arroba en línea, MC, sale. Yo bajo cano, Instagram. Síganlo. Síganlo. No. No se muevan. ¿Para qué te levantas? ¿Perdiste? No, que me aventó. Aquí. No vi. Señor, venga, por favor. Sí, señor. Aquí hay dos personas juntas. Usted decide. ¿Quién se queda? ¿Julio o él? El que esté más claro. Déjame ver cómo está la pompa. Es que cupieron los dos. No, pero Julio está más adentro. Sale, adiós, Eddie. Adiós, Eddie. Adiós, Marina. Beto. Adiós, Marina. Adiós, Pablito. Niñarín está adentro. Jessy está afuera. Yo te vi que te pasaste, güey. En mis juegos no hay de estos, ¿ok? Te me sales. Y todos los que perdieron se me van mucho. ¡Afuera! Y es que en el de Jessica habíamos varios. ¡Venga, chavos! ¡Sígueme! ¡Sígueme, Snoopy! ¡Sígueme, Snoopy! ¡Es un fenómeno! Valeria. No, ya. Están sentados. ¿Qué tienes, Valeria? ¿Saben qué? Suelten la silla, por favor, chavos, los dos. Los dos, suéltenla. No la estoy agarrando. La estás agarrando. Piedra, papel o tijera, a ver quién se queda, sí, señor. Es lo más justo que se puede hacer. Cuidado. Sí, damos ellos dos, del chef. Un, dos, tres. Piedra, aquí la toma, por favor. Un, dos, tres, piedra, papel o tijera. ¡Listo! Okay. Se queda Valeria, sacamos una silla. Pablito, no puedes mover. Ingrid, gracias, buenas noches. Adiós, amiga, mucho gusto por conocerte. Pablito, no puedes mover las sillas, Pablito. Y ustedes están eliminados. No sé, no, que es un juego. ¡Cállate! ¡Síganme, chavo! Más rápido, chavos. Venga. Workout. Yeah. Todavía no. Todavía no. Muévete, Jessica. No me explico por qué perdió el chef si es muy ágil. Pues no sé, señor, no le puedo decir por qué perdió, pero está eliminado y se va afuera. ¡Fuera! Quitamos una silla, señor. Y venga, chavos, síganme. Todos hagan una fila.
fila, una fila, una fila. Todos tiramos. Tiramos, 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 ¡hasta luego, Jessica! Venga, chavos. Un, dos, tres, cuatro. Sacamos una silla. Venga, chavos, síganme. Síganme, chavos, síganme, síganme. Por favor, ven. Es que ya estoy cansadita. Estás cansadita. No, yo te doy mi asiento. No. Ah, me chapó. Lamebotas, no. En mi juego no vale eso. Un ninjarí. ¿Ah, esto es lamebotas? Quitamos. Yo pensé que era lamebotas. Una silla. Ella es cansadita. Ah, sí, siempre. Ella es cansadita. Está cansadita. Venga, chavos. Cerramos los ojos, todos cerramos los ojos. Viendo hacia arriba, cerramos los ojos. Vamos a dar. Cierra los ojos. 30 vueltas. Cierra los ojos. Nos contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Más rápido. 6, 7. Rápido, rápido, rápido. 9, 10. Estoy viendo, 11, los ojos. 12, 13. Más rápido. 14, 15, 16. Ahora, ahora, ahora. Todavía no se sienta, todavía no se sienta. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¡Ah! ¡Oh, le quitó la silla! ¡Le quitó la silla! ¿Quién va a ser el ganador? ¿Quién va a ser el ganador? No lo sabemos todavía. Miguelín está luchando por quedarse con la silla, pero Valeria también lo está haciendo. La flaca le va a quitar la silla. Le está ayudando a Valeria. Salió lo mismo. Pobre. Señor, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ganar? ¡Oh! ¡Tiempo! ¡No se han sentado! ¡Pobre! ¡No se han sentado! ¡Todavía no se sientan! ¡Todavía no se sientan! Esa llave se llama Te extraño, mi amor, esa llave. ¡Tiempo! ¡Rápido, tiempo! Oye, pobre del esposo de Valeria, tiempo. Señor, en este momento la flaca queda eliminada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo quiero que den show, señor. Que se partan el alma, señor. ¡Ay, sí, ya me razón! ¡Quité la silla! ¡Vente, mija! ¡Vente, mija! Ella queda en la final de finales, señor. ¡Vente, mijita! Vamos a ver no quién gana. Ah, ok. ¿Ok? ¿Cómo la quiero? Vamos a dejar una silla aquí. ¡Qué bárbaro! Vea ahí el bar, señor, por favor. Pásemelo, ve. Casi cae Ninjarín. Vea. No puede ser. Pobre del esposo de Valeria, cuando no le da la silla en su casa. Oh, si así lo trae, pero no se saca a pasear los perros, olvídate. Ok, ¿están listos? Pero yo creo que está mal, o sea, un hombre. Espérame, yo creo que lo justo es que todavía estén los tres. Dos sillas y los tres. Bueno, cuando tenga su juego, pues suponemos los tres. ¿Perdón? Que vamos a poner a los tres, ya lo estoy entendiendo. Yo no te había oído muy bien. Sí, no, el aire dice muchas cosas. No te había oído muy bien. Venga, chavos, aquí. Otra silla. Ra, con una. Ah, no, me parece muy bien. Venga, chavos, giramos con los ojos cerrados de nuevo. Giramos, Ninjarín girando. ¿Puedo girar al otro lado? Tú puedes. Ahora ya me mareo. Ah, pues gira para
otro lado, niñarín. Venga, señores, y contamos. Uno. Cierra los ojos. Dos, cierra los ojos. Tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno. Cierra dos, los ojos, te tres, estoy viendo. Cuatro, cierra los ojos. Uno, dos. Ciérralos, tres. Ciérralos. Más rápido, más rápido. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, cierra dos, los tres, ojos. Cuatro. Y las ganadoras son La Flaca y Valeria. Pero tiempo. Por favor, vamos a ver el VAR en el momento exacto donde Niñarín es como ruso. Es que yo no sé por, qué se dio. Como al perro aguayo, señor. Triple A. Huevo. Aguayo se los dejaron. Bendito. Pues me, como sea, me está penada la vieja, pues cuál es el amor. Ah, no, no, no. Ganaron las mujeres. Santa no veo, muevo cadera y lo mareo, más lo deseo. Santa no veo, muevo cadera, santo perreo, palo perreo. Santa no veo, muevo cadera. Ok. Miguel Snoopy, estaremos como siempre poniéndole la jiribilla, la sal y la pimienta a estos juegos. Me parece más que excelente. De una minimidad haces una maximidad. ¡Oh! ¡Ay, le salió verso sin esfuerzo! ¿Le gustó? Me encantó. Qué bueno, señor. Me encantó, principalmente excelente. Niñarín está ahorita. Señor, le hicieron, le pateamos los aguacates y le hicieron guacamole. ¿Qué pasó, Niñarín? ¡Ah! ¡Es en el primer juego que gano! ¡Se te comieron! Y es tu último día, qué mala onda. No, mija, bueno, no se crea, mija. Ok, señores, próximo lunes. ¿Qué va a pasar, señor? Es un día sin mujeres. Y Acábatelo, el programa de la cafetería que se llama Acábatelo, junto con el staff. Y nosotros vamos a estar al aire completamente en vivo, pero nuestras compañeras nos van a ver desde su casa porque es un día sin mujeres. Y nosotros tenemos que apoyarlas a todas las mujeres. Totalmente. Por toda esta marcha y todo esto, lo que están haciendo por el bien de las mujeres. Y yo estoy completamente de acuerdo de lo que está sucediendo. Y estoy completamente de acuerdo que Multimedios Televisión, nuestros jefes y nuestros directivos, también se hayan unido a esta gran, gran marcha maravillosa de un día sin mujeres. Así es que pues, nos vemos en diciembre, niñas. Gracias. No, no, no. Solamente es un día, señor. Es un día para darnos cuenta lo importante que es la mujer en nuestras vidas. Por supuesto. Mi esposa, un día que se va de mi casa, empiezan a caer problemas, el baño ya no baja, mis hijas no van a la escuela, las tareas, todo. Es importantísimo. No, es importantísimo, lo digo en serio. Es que, sí, no, por supuesto. Pero que sí. A mí, mi esposa, un día que no está, para mí es un día difícil. Hay una frase que dice que si mamá está bien, la casa está maravillosa. Claro. Si mamá está mal, la casa está, pero de cabeza completamente, y está totalmente demostrado. La mujer es la base, señor. Completamente. No somos nada sin las mujeres. Sí, señor, como cuando dice la mamá de que cuando lo encuentre, ¿qué te hago? La mamá siempre sabe todo cuando sabe dónde está todo siempre. Por supuesto que sí. Señor, dijo el lunes. Puros hombres. Órale. Puros hombres. Vamos a estar con los hombres. La mujer es amor, la mamá da amor, las tías dan amor. ¡Claro! Así es que, señores, nos vemos.